Estados Unidos y Japón acordaron que su tratado de seguridad y defensa se aplica, ¿sabes en dónde? En el espacio. Así, cualquier incidente en el espacio podría activar el artículo 5 del tratado, que contempla que un ataque a uno se tome como un ataque a ambos. El acuerdo se da en momentos en que China ha logrado rápidos avances en satélites, así que si antes la guerra estaba en la Tierra, ahora también podría estar en el espacio.